Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de la selección absoluta y qué está haciendo rumbo a las eliminatorias mundialistas de marzo. También hablaremos de la selección de futsal y su camino al Mundial de Lituania y conocerá sobre tres futbolistas cubanas que son contratadas en Costa Rica. Esto y más en Fútbol por Dentro. Después de sortear algunos inconvenientes asociados a la COVID-19, hace algo más de dos semanas la Selección Nacional de Fútbol retomó sus entrenamientos con vistas a los partidos de eliminatorias mundialistas del próximo mes de marzo. Con un grupo de 12 jugadores y cumpliendo todos los protocolos sanitarios para evitar cualquier contagio, el plantel realizó trabajos físicos y técnicos en los primeros microciclos de entrenamiento. Bueno, en este momento la selección se encuentra empezando el tercer micro, el cual estos dos anteriores fueron para condicional, para nadie es un secreto, ¿no? El tema de la COVID y producto que tenemos 12 jugadores en este primer momento, estamos enfocando el trabajo sobre todo desde el punto de vista físico, de acuerdo a las exigencias que van a tener y a las características del torneo. Los protocolos sanitarios que se están guiando o que se están llevando a cabo en el entrenamiento del equipo de fútbol de Cuba están desde el punto de vista metodológico y están guiados por los protocolos del Ministerio de Salud Pública. El Instituto de Medicina del Deporte lo que hace es una modificación desde el punto de vista metodológico en base al entrenamiento deportivo. A partir de ese momento que se comienza a entrenar, hay una serie de pasos que se deben ir cumpliendo, como la desinfección de las manos, la desinfección en los pasos podálicos, el distanciamiento en los lugares que se requiera y también la desinfección de los medios de entrenamiento. Los medios de entrenamiento están constituidos por los balones, por los conos y por algún otro medio que se utilice desde el punto de vista auxiliar para el entrenamiento deportivo. Producto de que cuando fueron llamados hubo un impact por el producto de dos atletas estuvieron infectados por la COVID, tuvimos que hacer un pequeño receso producto de las medidas sanitarias y, como decía anteriormente, al llevar la décima sesión de entrenamiento estamos enfocando sobre todo el trabajo a la parte de mejorar los niveles de fuerza, un predominio de la base aeróbica, y estamos enfocando sobre todo el trabajo puntualizando a determinados jugadores producto de que tenemos algunos jugadores que se incorporarán del extranjero y creemos que estos jugadores, con el poco tiempo que tenemos, pero llevando un trabajo bien encaminado a ese trabajo individual, podemos llevarlo en el menor tiempo posible hasta la altura de los compañeros que ya están jugando Liga Foránea. Los entrenamientos hasta ahora han sido muy buenos, estamos enfocados en lo que se quiere. Yo me siento en muy buena forma deportiva, al igual que mis compañeros, dándolo todo en cada entrenamiento. Tanto en el hotel como en el terreno se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias para evitar el contagio de la COVID y así poder salir adelante. Ahora con la edad de los legionarios vamos en busca de un buen resultado y darle un alegrón a nuestro pueblo cubano. En el caso de Michael, que ya se encuentra en Honduras, tenemos una comunicación vía WhatsApp con él, en el cual tenemos reporte, ¿no?, de cómo él se va manifestando en las sesiones de entrenamiento. En el caso de Arichek, que todavía se encuentra acá en Cuba, esperando próximamente su partida hacia Dominicana, lo estamos puntualizando y visualizando, entrenamiento vía WhatsApp, él diariamente nos manda reporte y él sabe la importancia y el compromiso y la responsabilidad que tiene con el grupo y creemos que no hay ninguna dificultad con que el 24 de marzo Arichel
lleguen en buenas condiciones. Cuando se decida que se incorporen los demás jugadores, primero tendremos 2-3 sesiones entrenando en un proceso adaptativo de ellos, producto de que hay un trabajo diferenciado. Ellos ahora están trabajando en sus provincias por planes que se les están enviando, no como los de acá, que si estamos directamente con ellos. Trataremos de que en las primeras 72 horas tratar de acopularlo lo más rápido posible al grupo y próximamente, bueno, ir subiendo poco a poco hasta que logremos equipararlo. Para nadie es un secreto que el fútbol necesitamos entrar, pero necesitamos jugar y la realidad es el partido. Y para poder jugar y medir cómo estamos, tenemos que tener como mínimo 22 jugadores, que es a lo que estamos apostando en este momento. La compleja situación sanitaria del país ha cambiado las rutinas de trabajo de la selección nacional. En la nueva realidad, el papel de la tríada médica es fundamental para guiar y orientar a los futbolistas en cada momento de su día a día en la concentración. Esa labor profiláctica ha sido respaldada por la Asociación de Fútbol de Cuba, que aprovechando el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales por los jugadores, realizó productos comunicativos para reafirmar los protocolos sanitarios a seguir por los futbolistas en cada uno de los espacios. La educación sanitaria ha sido una de las premisas fundamentales. En la medida que los atletas han ido conociendo más de la enfermedad, es donde hemos podido actuar nosotros desde el punto de vista de la profilaxis, aprovechando las nuevas tecnologías y la capacidad que tienen ellos desde el punto de vista intelectual para poder accionar en estos aspectos. Nosotros, conjuntamente con la Asociación de Fútbol de Cuba, se han diseñado unos videos educativos desde este punto de vista para que los atletas sean capaces de interiorizar algunas cuestiones que no solo es desde el punto de vista de la salud como persona, sino desde el punto de vista de como deportista. Amigo o amiga futbolista, estos son algunos consejos importantes para evitar la propagación y el contagio de la COVID-19. Si presentas síntomas catarrales, repórtalo inmediatamente. Estos síntomas son fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dolor de cabeza, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho. Es muy importante que desinfectes tus manos y calzado con hipoclorito de sodio al 0,1% o solución hidroalcohólica al 70% a la entrada de las áreas comunes como dormitorios, restaurantes, centro médico, salas de recreo, terreno de juego, entre otros. No saludes, eso sí, nunca con besos y abrazos. Debes tener en cuenta que el uso del nasobuco es obligatorio en todas las áreas, a excepción, por supuesto, del terreno de juego durante los entrenamientos. Pide a tus familiares o amigos que no te visiten. Y en caso de ser imprescindible, toma medidas de precaución, es decir, distanciamiento, uso de mascarilla, pero no besos y no abrazos. Por favor, recuerda que está prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas y fumar en la escuela, tal y como se prescribe en el reglamento disciplinario interno. Mantén los vasos, pomos, cubiertos, nasobucos y demás artículos de uso personal limpios y bajo ninguna circunstancia lo compartas. Cámbiate el nasobuco cada vez que esté húmedo y recuerda lavarlo con abundante agua y jabón. Y siempre juega seguro. El reto de la COVID ha sido un reto mundial y para el deporte no ha quedado ajeno a ninguna de estas situaciones. Se han visto muchas experiencias a nivel mundial y en las cuales nosotros hemos tratado de acercarnos desde el punto de vista médico a esas experiencias. Lo principal ha sido la educación sanitaria. Amigo o amiga futbolista, durante los entrenamientos debes poner extremo cuidado, pues estarás sin la mascarilla que te protege. Por esa razón, intenta, siempre que puedas, mantener el distanciamiento recomendado, es decir, de 1 a 2 metros, y evitar reuniones innecesarias con tus compañeros. Recuerda
lavarse las manos antes de comenzar la sesión con hipoclorito de sodio al 0,5% o solución hidroalcohólica al 70% o superior luego de terminada la misma. También puedes usar agua y jabón. Deberás asistir con las uñas cortas y limpias a cada sesión. La ropa de entrenamiento también debe estar limpia. Y si puedes, debes tener una muda por cada sesión de entrenamiento. Los tacos son de uso personal, así como el pomo o los vasos que uses para hidratarte durante el entrenamiento. Siempre que exista la posibilidad, debes bañarte y lavarte la cabeza después de cada sesión. Y siempre juega seguro. No hay mucha diferencia en lo que se entrena a nivel, a lo que sucede a nivel internacional. O sea, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el uso del nasobuco. El uso del nasobuco es para las personas que no están en el terreno de juego. O sea, los atletas no utilizan el nasobuco. ¿Producto de qué? Que fisiológicamente aparece una acidosis respiratoria cuando expulsan el dióxido de carbono. Y eso provoca, llevando a sintomatología, puede provocar fatiga, disnea, sensación de ahogo, toda una serie de síntomas, y es por eso que no se utiliza el nasobuco en estos entrenamientos. Futbolista, te pedimos acudir preferiblemente con cubiertos y vasos de uso individual, aunque la escuela garantizará otro para uso colectivo, siempre cumpliendo estrictas normas higiénicas. Se establecerán horarios escalonados de alimentación para evitar las aglomeraciones, pues en las mesas solo se sentarán 2 comensales. Cuando ingreses al restaurante, debes lavarte las manos con agua y jabón, independientemente del uso del hipoclorito o sustancias hidroalcohólicas. Ten siempre presente que el restaurante no es lugar para entablar conversaciones, pues además de carecer de nasobucos, hay otros compañeros esperando por ti para poder entrar. Al salir del restaurante, recuerda volverte a poner el nasobuco y lavarte las manos con agua y jabón. Y siempre juega seguro. El protocolo que estás siguiendo fuera del entrenamiento es el protocolo básico para todas las personas. O sea, el uso del nasobuco, el distanciamiento social, la desinfección de manos y pies, de superficies también, todas estas cuestiones están dentro del propio protocolo. Los atletas saliendo del entrenamiento, saliendo del terreno, ahí en ese mismo momento hacen una desinfección, viajan con su nasobuco y utilizan todos los productos desinfectantes en este sentido para que no haya ningún tipo de contagio. Bueno, clínicamente ellos están muy bien, ellos no se han presentado problemas de salud. En estos momentos que ha habido cambios de tiempo, para llamarlo de alguna manera, las condiciones climatológicas han sido variables. Ha habido también por parte de ellos mucha responsabilidad en cuidarse de manera individual y cuidarse también de manera colectiva. Ha traído consigo en que no haya ninguna afectación desde el punto de vista médico para que puedan participar en sus entrenamientos. Añadiéndole a esto también que no hay lesiones ni ninguna enfermedad que haya sido invalidante en esta circunstancia. El partido como local de la Selección Nacional por las eliminatorias mundialistas el próximo 28 de marzo no se podría realizar en el Estadio Nacional Pedro Marrero por los protocolos sanitarios del país para frenar el rebrote de la COVID-19. Según las últimas informaciones relacionadas con el tema, Cuba aprovechará su estancia en Guatemala, donde se medirá el 24 al plantel guatemalteco para en el mismo escenario del Doroteo Guamuch Flores enfrentar a Curazao. En estos momentos la Asociación de Fútbol de Cuba está en conversaciones con su similar de Guatemala y esperan por el pronunciamiento de CONCACAF para oficializar una información que trascendió la pasada semana en algunos medios de comunicación de la nación centroamericana y en las redes sociales. Uno
de los futbolistas que debe tener protagonismo en marzo es el atacante Michael Reyes, quien hace apenas unas horas debutó en el fútbol profesional de Honduras con el club Real Sociedad Municipal. El jugador de Viñales fue presentado como refuerzo de los Aceiteros de Tocoa el pasado 29 de enero y su llegada al equipo ha generado muchas expectativas luego del pobre torneo realizado por el club en el Apertura, donde finalizaron en el último lugar de su grupo y del certamen con solo 5 puntos y 12 goles marcados en 14 fechas disputadas. Para Michael, esta es su tercera aventura más allá de las fronteras nacionales tras una etapa en el Cruz Azul Hidalgo de México y el Atlético Vega Real de Dominicana. Al fútbol de Honduras, acá la Real Sociedad, como bien dije anteriormente, que se venía manejando algunos clubes acá en Centroamérica, finalmente logré llegar acá a Honduras. Creo que fue muy, muy importante, ¿no?, mi llegada acá para mí en lo personal. Creo que el club me acogió con buenas intenciones, ¿no?, y intentar ayudar al club en lo mejor posible, ¿no?, y aportar siempre mi gran arena. Mi llegada acá fue a través de uno de los directivos del club que me contactó, tras que ellos hacía un año atrás me habían solicitado acá, ¿no?, pero por problemas de la lesión y así no se llevó a nada, y entonces creo que ahora tengo una gran oportunidad, tras que también el entrenador del equipo tiene algunas ideas mías, me conoce, porque ha sido entrenador de las selecciones sub-20 y ha participado en torneos donde yo he participado con la selección de Cuba, y creo que acá me trajo para aportar lo mejor posible en el equipo, y se está trabajando fuerte acá. Y por mi parte, cumplir la expectativa siempre como delantero, ¿no?, anotar la cantidad de goles posible, que es lo más importante en la carrera de uno. Yo estoy muy orgulloso de estar acá. Y bueno, y nada, esperando seguir mejorando y llegar a un buen nivel a la competencia. Hace unos días la CONCACAF reafirmó a Guatemala como la sede del premundial de nuestra zona geográfica rumbo al mundial de futsal en Lituania. En el torneo a disputarse entre el 3 y el 9 de mayo en el gimnasio Teodoro Palacio Flores, participarán 16 selecciones y se repartirán 4 boletos al principal certamen de la disciplina. La fase de grupos del evento se jugará entre el 3 y el 5 de mayo, y Cuba, como miembro del grupo D, se medirá en su primera presentación a Nicaragua. Un día después, el 4 de mayo, su rival será El Salvador, mientras el martes 5 de mayo cerrará la etapa clasificatoria ante Estados Unidos. De alcanzar las semifinales del torneo, la selección nacional estaría clasificando por sexta ocasión a un mundial de futsal. El grupo nosotros es un grupo que no está fácil tampoco. Tenemos, con el grupo nosotros se encuentra Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador. Y nosotros. Vamos a ver, porque todos esos equipos se vienen preparando bastante bien hace cuestión de un tiempo ya. Y no se sabe cómo juega. Como está jugando Estados Unidos, tengo entendido que han estado viajando, estuvieron en España, estuvieron en no sé qué parte de África y todo eso. Nosotros, bueno, tuvimos una preparación bastante buena al principio, pero bueno, a partir de enero, que fuimos a Costa Rica, después de ahí no pudimos entrenar y seguir entrenando más hasta noviembre, que fuimos a Ciego. Nos estuvimos preparando casi un mes allí, pero ya prácticamente estamos parados desde que llegamos de Ciego. Estamos parados y bueno, hay que volver a empezar ahora con el preparador físico nuestro, preparar algunas condiciones por la cuestión de la COVID, para que entrenen en su casa cada uno, hasta que nosotros ya la semana que viene nos puedan decir dónde vamos a convocar el equipo, si va a ser aquí o dónde van a poder estar con el equipo. La base física ya que pensamos que en este caso Isben, que es preparador físico, le dé las orientaciones, las indicaciones de cómo deben de trabajar lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves en su casa, por ejemplo, o en la casa, pudiendo hacer algo en su casa. Después que podamos entrar, tratar por todos los medios de empezar la preparación desde el punto de vista técnico-táctico, tratar de prepararnos desde el punto de vista de funcionamiento táctico ofensivo y defensivo normalmente, y tratar algunos profundizar en algunas lagunas que tenemos a la defensiva, y
y en el orden técnico a la ofensiva, tratar por todos los medios de seguir trabajando con los distintos sistemas y las distintas variantes. Hay argumentos tácticos que ya ellos dominan, pero bueno, seguir trabajando en base a esos argumentos tácticos ofensivos. El grupo que ya viene trabajando con nosotros anteriormente, me parece que debe mantenerse. No gano nada con traer muchos jugadores si prácticamente ya lo que nos queda son dos meses. Entonces muchos atletas lo que van a un poco entorpecer a lo mejor la preparación. Quiero mantener el mismo grupo que ya prácticamente han tenido roce internacional. Hemos ido a Brasil, Argentina, Perú, Chile y todo eso y se han preparado bastante bien. Pero bueno, no hay atletas a corto y a mediano plazo y a largo plazo. Esos a mediano plazo son los que nosotros vamos a traer más o menos para que hagan el trabajo conjuntamente con los demás equipos, con los demás muchachos que llevan más tiempo en la preparación. Pero tener tantos atletas ahora, por ejemplo, 25 o algo, me parece que es mucho para poco tiempo que nosotros nos queda para prepararnos. Ya en mayo prácticamente son dos meses y me parece que no tantos atletas preparándose no van a poder a trabajar como se quiera. Y por otra parte, son dos meses, pero como yo siempre digo, la verdad que aunque sean dos meses, un mes, una semana, un día, de todas maneras mi pronóstico es clasificar para el Mundial de Lituania. Próximamente, tres futbolistas cubanas debutarán en el fútbol de Costa Rica. El Municipal Pocosí, de la máxima categoría del fútbol femenino costarricense, se hizo con los servicios de la portera santiaguera Alianne Matamoros y las atacantes villaclareñas Caterín Rodríguez y Lilian Pérez para la temporada 2021. Matamoros, de 21 años, es el futuro de la portería en la selección nacional. Caterín, de 18, ya es internacional, sobresalió con la última selección sub-20 y mereció el premio a mejor juvenil del país en 2019. Mientras, Lilian, de 21, destaca por su técnica individual y habilidades con el balón que le hacen una fija en el 11 inicial de las selecciones nacionales desde hace más de un lustro. La noticia fue una sorpresa, porque siempre mantuvimos la incertidumbre de que si se daba o no se daba por la situación epidemiológica que está presentando el país en estos momentos. Y el entrenador fue que me llamó y me dio la noticia, ya que mantengo comunicación con él y por ahí, por esa vía, fue que primero supe de la contratación de nosotras hacia el club. Creo estar preparada para dar el salto al fútbol profesional, ya que ese siempre ha sido mi sueño desde que comencé a jugar fútbol y es por lo que siempre me he sacrificado y he entrenado y he dado lo mejor en cada partido, esperando siempre la oportunidad y ahora se me dio y quiero aprovecharla. Esta es una gran oportunidad que me está brindando este club, ya que me está abriendo las puertas a ser una jugadora profesional. Y esto nos sirve de gran ayuda a mí y a las demás jugadoras, porque nosotros vamos ahora a dar una buena imagen de fútbol cubano y esto creo que me va a servir para desarrollarme como jugadora y así darle camino, continuidad a las muchachitas que vienen siguiendo los pasos de nosotras. Creo que esto va a ser de gran ayuda al fútbol cubano, ya que nosotras al ir allá vamos a elevar nuestro nivel y calidad futbolística y vamos a desarrollarnos y aprender cosas nuevas de fútbol internacional y así poder transmitir y apoyar en las cosas de la selección, transmitírselas a nuestras compañeras para así ellas también eleven el nivel y poder alcanzar resultados satisfactorios internacionalmente. We'll be right back.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la selección absoluta, también estuvimos hablando de futsal y de la contratación de 3 futbolistas cubanas en Costa Rica. Usted regrese la próxima semana, nosotros los estaremos esperando. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.